Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a hablar de ser. Aquí os traigo la nota del parche de Global Lab, que la verdad es que viene un poquito flojo esta semana, pero han metido algo o oh, cositas interesantes, sobre todo referente a las clases. Bien, hoy han metido esto que se llama identificación de la pieza del anillo de comerciante. Bueno, la verdad es que no lo he entendido muy bien, si alguien es capaz de descifrar lo que quiere decir todo esto, pues me lo deja en los comentarios, pero bueno, voy a explicar lo que yo he entendido. Parece ser que tú cuando pillas a las piezas del anillo comerciante actuales, pues parece ser que se las llevas a Sakatu y este, al hacer una evaluación meticulosa de este anillo, no sé muy bien si es que te lo transforma en una pieza pulida, es decir, como veis aquí actualmente la pieza, la, el icono del anillo comerciante, pues es un poco raro y no sé si ese anillo, pues se transforma en la piedra que veis ahí, vale, cada piedra es distinta. O básicamente, eh, si tú le entregas un anillo, no te lo quita, pero le saca la piedra y a lo mejor tiene dos piezas y puedes combinarlo antes. Es decir, puedes sacar el anillo comerciante antes. O bien, básicamente lo que han hecho con esto es que es para añadir conocimientos, ¿vale? Como veis aquí, se han agregado cinco eh, conocimientos nuevos que son de estas piezas, entonces a lo mejor es una manera de sacar conocimientos nuevos del anillo comerciante y a lo mejor le meten un lore o no sé. La verdad que no me ha quedado muy claro cómo quieren hacer, no sé si es una manera de sacar el anillo comerciante más fácil, que tú le llevas una pieza y te da una random y lo puedes combinar, de hecho lo pone aquí, que puedes combinar el anillo comerciante eh, actual con el nuevo, lo puedes combinar, o es una manera para sacar conocimiento, o, la verdad, que no sé muy bien qué es un bonus especial un anillo diferente, no tengo ni idea. Pero bueno, como veis aquí, es la explicación que han dado. Yo no sé ya cómo, cómo sacar eh, alguna conclusión de esto, pero bueno, si alguien, no sé, tiene información eh, privada, me puede pasar. Bien, eh, más cositas. Por fin, esto mmm, es. guau wow. Esto, la verdad, que está muy, pero que muy bien. Este ítem que seguramente muchos conocéis, que sueltan en la zona de Odelita, el cornillo, que se usa para, para invocar a, a un boss. Pues la verdad, que mmm, cuando si grindeas mucho tiempo en la zona de Odelita, te van a caer un montón de eso. Yo tengo el almacén literalmente lleno de, de este ítem. Pues bien, ahora lo que van a hacer es que va a ocupar solamente un espacio, ¿vale? Como veis aquí. Así que esto va a ser muy, muy bueno, porque es que no vea lo que ocupa eso en el inventario. Un cambio también muy importante al equipo de Narchillán. ¿Qué le han hecho? Pues actualmente, cuando llegue esto al servidor oficial, por supuesto, ya sabéis que esto es el servidor de pruebas, pues vamos a poder obtener el equipo de Narchillán con todos nuestros personajes. Pero ojo, no quiere decir que cada uno de tus personajes pueda llevar el equipo, sino que tú, por ejemplo, consigues las armas y las armaduras de Narchillán, estas las puedes calentar, ¿vale? Las puedes convertir en piedras y esas piedras las vas a poder... Nuevamente transformar en armas y armadura de, de Narchillán, ¿vale? Por tanto, eh, es un cambio importante, básicamente porque, claro, tu personaje, mmm, si seguís jugando bastante tiempo y le dais caña. Eh, el equipo de Narchillán queda completamente inútil, ¿vale? No sirve absolutamente para nada. Pues bien, esto básicamente para equipar a otro personaje y que sea más fácil eh, jugar. Yo sigo pensando que el equipo de Narchillán debería de darlo a cualquier personaje. O sea, tú juegas y te dan el equipo y ya está. O sea, no, no habría ningún problema porque es que ya simplemente el equipo de tu bala de, de, de lo que sería la temporada es mucho mejor y la verdad que por tener todos tus halters con Narchillán. Por lo menos para hacer bosses mundiales o cualquier otro contenido, la verdad que tampoco molesta mucho. Pero bueno. Eh, aunque sí que es verdad que estaría a favor de que lo dieran. Pero en la cadena de misiones, por ejemplo, de, de Kame Silvia, Adrián que te obligan a pasarte todo el modo de historia, ¿vale? Y que esto lo quitaran. O sea que tú no puedas pasar el equipo Nachillán de un personaje a otro, sino que te obligan a hacer la, las misiones de historia. Así, por lo menos, a lo mejor a alguien le da por leerlas. Pero bueno, básicamente es lo que han hecho. Cambios a, a Toracio. Mm, han quitado lo que sería el consumo de Agris para hacer las misiones. Han corregido cierto drop de alguno de los ítems, que ahora tienen 100% de posibilidad de conseguirlo. Y han hecho algunos cambios a la, a la mazmorra, algunos cambios, sobre todo de drop y demás. A Elvia también le han hecho algunos cambios. En este caso, a, a los orcos, lo que han hecho es que la luz de las hadas ahora dura más tiempo, ¿vale? Eh, y después a la zona del calcio, a los gigantes. La verdad que bueno, todavía no ha salido esto, oficial. Pero yo he estado allí grindeando, la verdad que era una zona muy chula, muy divertida, y es que le han subido el daño un 61% y la defensa un 15%. O sea, de ser una zona grindeable, ahora posiblemente sea un infierno, porque aquella zona ya de por pues sí era, no era muy difícil, pero sí que tenía que prestar bastante atención y ahora pues posiblemente sea, sea aquello una locura. Bueno, han hecho algunos cambios eh, sin importancia de algunos monstruos y demás, nada de eh, importancia, alguna cosa de que da la interfaz de creación de, de personajes para el mando, eh, corrección de errores, pero lo más importante cambios a las clases. Bueno, han cambiado un montón de clases, sobre todo la Dalí Oscura, la Nova, la Domadora. Eh, y alguna otra clase la han cambiado un montón de cosas. Así que si es vuestro personal principal, echar un vistazo. Si conocéis las habilidades, yo no conozco todas las clases, no conozco todas las habilidades, no sé en qué, en qué afecta eh, o no afecta a la clase. Por tanto, si por ejemplo tenéis tomadora. Echarle un vistazo a okay. que le han cambiado, mirad, un montón de cosas. O sea, es una auténtica locura lo que le han hecho a la domadora. Al Musa también le han hecho algunos cambios, no muy graves, ligeros, ninja, nada. Lo más eh, también a la, a la Darío Oscura, como veis aquí, le han cambiado algunas habilidades de algunos efectos, ¿vale? Y daños de algunas de las habilidades también. El Assassin también ha sufrido bastantes cambios. Eh, la Nova también, como digo, ha sufrido un montón de cambios en Succession y Awakening. Corsaria también. Y la dracaña, bueno, básicamente corrección de errores y demás. Como veis, parche flojo y cosas raras, la verdad. Que si obtengo tengo más información sobre esto, haré un vídeo aparte, ¿vale? Pero de momento, con lo que veo aquí, no me dice nada. A ver si lo publican en videocodex o en alguna otra página o si alguien encuentra algo. Y haré un vídeo aparte para ver qué demonios es esto de anillo comerciante, que sé que actualmente hay mucha gente que se lo está intentando sacar, ¿vale? Así que nada, un saludo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!